La verdad que este año se han incrementado los proyectos de indagación que participan en esta instancia y es una alegría enorme poder contar con esto, con lo que pasa en el aula, socializándolo en una comunidad de aprendizaje. Además de incrementarse, tenemos nuevas propuestas como ser, por ejemplo, proyectos que tienen que ver con robótica y programación, que es una gran novedad de este año. Es muy complejo esto de coordinar, en tu caso, todo un distrito para tratar de, bueno, de acompañar, de incentivar, de estar presente en lo que se pueda para justamente ayudar y acompañar a estos chicos. La verdad que es complejo y a la vez no lo es porque hay un grupo tan grande de trabajo y se articulan tanto las acciones que tener compañeros que facilitan el trabajo hace que pierda complejidad. Realmente uno ve la instancia distrital, pero esto empieza al inicio del ciclo lectivo. Siempre al cierre del ciclo anterior hacemos evaluaciones de qué podemos mejorar para el año siguiente, justamente porque lo que se busca con esto es incrementar los aprendizajes, o sea, mejorar, que haya más y mejores aprendizajes. Formamos un equipo de trabajo que existe a nivel regional y además a nivel distrital. Los referentes que hoy nos acompañan son los que nos van acompañando en toda la logística de lo que es Feria de Ciencias y el rol de los inspectores que vos mencionabas, tanto de los inspectores de enseñanza de los niveles y modalidades como de la inspectora jefe distrital, es digamos la orientación privilegiada, que es la que ponemos por encima de todo, que es la pedagógica, por sobre la competencia, que también es una realidad dentro de la feria para poder pasar a otras instancias. Ahora, qué importante también, digo, el estímulo que reciben los chicos, porque los chicos cada vez la vara la suben más ellos, lo cual está muy bueno para el docente. Sí, justamente además es un momento en el que sirve. El error es un insumo de aprendizaje. Aprender en formatos de aprendizaje basado en proyectos tiene que ver con eso, es plantearme o analizar una situación problemática de la realidad, elaborar una hipótesis, informarme, buscar formas de solucionar el problema que identifico, elaborar una conclusión, discutir resultados y ver si puedo corroborar o refutar esa hipótesis inicial. Todo ese proceso que se da en el aula, además los chicos al compartirlo acá, al tener un formato de Feria de Ciencias en el que pueden ser evaluados y recibir orientaciones de los especialistas en el área para poder mejorar esos proyectos, va a hacer que se incremente toda experiencia de aprendizaje. Y a los docentes también nos sirve para poder enriquecer nuestra práctica.